Bueno, realmente muy poco me acuerdo de él porque lastimosamente la violencia no lo quitó, no lo arrebató de las manos a muy temprana edad. Muy poco me acuerdo de él, pero lo poco así que me han contado, que fue una excelente persona, una persona trabajadora, luchadora, una persona alegre, una persona que con su talento, que era el folclore, rescataba niños más que todo de hundirse a ese mundo de la violencia, ¿sí? Yo le doy muchísimas gracias a todas las personas que año a año lo recuerdan a él, quien año a año hacen acto de memoria de la muerte de mi papá. Ellos mantienen viva esa esencia que fue él algún día, esa luz que algún día él tuvo encendida, pues ellos, junto con mi familia, la mantenemos encendida día a día. Cada año lo recordamos, ¿sí? A mí me gusta todo lo que tiene que ver el folclore, me gusta bailar, alzar una pollera. Eso lo heredé de él y me siento muy orgullosa por haber heredado eso de él. No lo tuve mientras crecí, pero yo cada vez que me subo a un escenario me siento muy orgullosa.